L'expectació periodística era tan gran que des d'una hora abans de l'inici dels interrogatoris, la porta del Palau de Justícia, seu del Tribunal Superior, oferia l'aspecte dels grans events informatius. En aquestes ocasions, els periodistes van amb temps sobrat per si de cas. I així tot, només els més matiners han pogut gravar l'exvicepresident Víctor Campos. Sabedor de la situació, s'ha presentat apenes passades les 8:30. En Eixir apenas ha dit que ha anat tot bé i se n'ha anat sense fer declaracions. Però el plat fort de la jornada era Ricardo Costa, el número 2 del PP valencià, que ha arribat acompanyat del vicesecretari regional, David Serra, i de dos membres més de la direcció regional, Marta Torrado i César Augusto Asensio. L'arribada ha sigut inevitablement tumultuosa per la falta material d'espai. Costa està rebut amb algun qualificatiu que s'hauria estimat més no sentir. Carota! En Eixir, després d'aproximadament una hora davant del magistrat instructor, José Flors, els fiscals anticorrupció i els advocats de les parts, Costa ha manifestat que les imputacions no tenen cap fonament i ha remarcat que tots els fets de què és acusat són anteriors al moment en què assumí les seues responsabilitats com a secretari general del PP valencià el 2007 i la sindicatura del grup a les Corts el 2008. Com per contrarrestar els crits en contra que ha tingut en arribar, en Eixir els ha tingut a favor provinents d'un grup de fogosos partidaris. Yo he acudido aquí a cumplir con mis compromisos y mis obligaciones ante una llamada del juez instructor. Llevo diciendo desde hace tiempo que tenemos ganas de venir a contar la verdad, por lo tanto espero que mi declaración haya servido para arrojar luz a las presuntas imputaciones que se nos hacen. La declaración está sometida a secreto de sumario y por lo tanto no puedo aportar muchos datos. Yo le he explicado que yo soy secretario general del Partido Popular, como es público y notorio, desde junio del 2007 y portavoz de las Cortes Valencianas desde abril del 2008, fechas posteriores todas ellas a los presuntos trajes que se imputan. Decirles también que mis abogados tienen todos los elementos probatorios que forman parte de la consistencia de mi declaración. Y en tercer lugar también decirles que estoy plenamente convencido de que he actuado en todo momento de acuerdo a la legalidad y mi comportamiento ha sido absolutamente correcto y que por lo tanto las imputaciones que se me achacan no tienen ningún fundamento. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Tranquilo, desahogado? Sí, bueno, encantado de estar con todos ustedes aquí, ahora más organizados que antes. ¿Quién presidente? Por favor, libertad. Es obvio. Que... Es que no, de momento estoy, tengo la condición de diputado. ¡Ricardo, es el mejor! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Cómo sabes cómo te quedas? Siempre te vas. Muchas gracias. Espera que te hago. Siempre contigo. Muchas gracias. Adiós. Mírame, mírame, Ricardo. Bueno, Ricardo, enhorabuena, ¿eh? ¿Quién es el campeón? Sí, muchas gracias. Perdón. Demà a les 10 és el torn de Francesc Camps, que té, en relació a Costa i sobretot a Campos, el fet que ja coneix el to i la profunditat dels interrogatoris.